280 años de fundación española, esta ciudad que fue puesta bajo la protección del arcángel San Miguel, de ahí el nombre de San Miguel de Piura. A su vez, el próximo mes de octubre, por deseo del Santo Padre, comienza un año dedicado al tema de la fe, un año dedicado a profundizar en el conocimiento de nuestra fe, para que así, conociendo más nuestra fe, podamos profesarla y testimoniarla con mayor autenticidad y convicción en la Iglesia y en el mundo. Pues bien, he querido juntar estos dos motivos, los 480 años de la fundación de San Miguel de Piura y el inicio del año de la fe, para tener en nuestra sede arzobispal, en nuestra sede de la arquidiócesis aquí, un Congreso Teológico Internacional. Del Vaticano, de la Santa Sede, vendrá el Cardenal Antonio Cañizares, un cardenal de origen español, directo colaborador del Papa, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, es decir, para la liturgia y para la disciplina de los sacramentos. Vendrá también el laico más importante que trabaja en el Vaticano, el doctor Guzmán Carriquirri Lecuar, de origen uruguayo, que es el vicepresidente de la Pontificia Comisión para la América Latina. Vendrán además obispos de América Latina y también del Perú. Serán tres días, del 27 al 29, en el Coliseo Don Bosco, para poder profundizar, por un lado, en el año de la fe y, por otro lado, celebrar estos 480 años de la Fundación Española de Piura, que llamamos con satisfacción nosotros Puerta de la Fe en el Perú. La primera cruz fue sembrada aquí, la primera misa celebrada aquí, los primeros misioneros desembarcaron aquí y desde aquí comenzó la gesta de la evangelización constituyente del Perú y de esta parte de América del Sur. Alegrémonos por esta buena noticia. Obviamente tendremos que inscribirnos.